diferentes convenios con instituciones alrededor del mundo. En este momento tenemos más de 50 convenios directos y a través de una red que se llama ICEP, International Student Exchange Program, los alumnos pueden viajar a más de 300 universidades para hacer su intercambio. En la actualidad nosotros recibimos un promedio de 100 alumnos por año, pero bueno, esto depende de los programas cortos que también se hacen en los meses de verano del hemisferio norte, es decir, en mayo, junio y julio, ahí es posible que recibamos algunos alumnos más. Y hoy en la charla de orientación les damos un pequeño pantallazo de todas las actividades que van a estar haciendo los alumnos durante el programa intensivo. Y les explicamos un poco cómo funciona la universidad y cómo pueden moverse dentro de la ciudad para que vayan teniendo una idea de cómo es la vida acá en Córdoba. Que hola, me llamo Carly y yo soy de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur. Yo quise venir a Córdoba, Argentina, porque yo quiero aprender la lengua y la cultura y yo quiero una experiencia nueva. Hola, me llamo Forrest. Vine a Córdoba porque yo estudio español, para estudiar español y porque yo quiero una experiencia diferente de muchas personas. Latinoamérica, Argentina y Córdoba es una experiencia muy grande porque muchas personas, mucha naturaleza, muchas comida y muy diversidad. Yo quisiera comer rico a pedazo. Hello, I'm Bethany. I'm from the United States. I live in Alabama and go to Stanford University. I wanted to come to Córdoba because I speak Portuguese, but I wanted to learn Spanish.